Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. Hey, good evening, David. Okay, good evening. Let's start. Vamos a comenzar con una actividad de pronunciación. And we're gonna practice with countries. Pronunciation of the countries. Okay. ¿Ven esas dos bolitas que están ahí? Bueno, la más grande representa la mayor fuerza de voz. O sea que yo digo China, Turkey. En la siguiente columna, la bolita más grande está en la sílaba, en la última sílaba. O sea que Japan, Brasil. Aquí hay tres sílabas, pero la primera es la que lleva la fuerza de voz. Así que es Canadá, México. Y en la última columna tenemos igual tres sílabas, pero la fuerza de voz va en la segunda sílaba. ¿Okay? Así que es Morocco en Malaysia. ¿Okay? ¿Cómo vamos a aprender pronunciación nosotros? Simplemente imitando, ¿verdad? Imitando así como nosotros escuchamos. Así que vamos a practicar. China. Turkey. China. China. Turkey. 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 Japan. 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 Brazil. 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 Canada. 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 Mexico. Mexico. Morocco. Morocco. Malaysia. Malaysia. Malaysia como Indonesia. Okay. Indonesia. All right. Vamos otra vez, una vez más, y luego vamos a un listadito que tengo por ahí. ¿Vamos allá? China. China. Turkey. Japan. Brazil. Brazil. Canada. 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 Mexico. Mexico. Morocco. Morocco. Malaysia. Morocco. Malaysia. Morocco. Okay, vamos a... You're gonna listen to this. Okay. You're gonna listen to this. I'm gonna... vamos a ver acá. Ariel, aquí ve. Voy a decir lo que te he hecho. Okay. Repeat after what I say. Por derechos de autor no le puedo mostrar esta lámina, ok, así que Afganistán. Vamos a decir primero el país y luego la nacionalidad, ok. Afganistán. Tal vez mañana. Afganistán. Afgan. Argentina. 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 Australia. Australia. Australian. Australian. Bolivia. Bolivia. Bolivian. Bolivia. Brazil. 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 Brazilian. Cambodia. 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 Canada. Cambodia. Canada. Canadian. Canadian. Chile. 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 China. 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 Chinese. Chinese. Colombia. 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 Cuba. 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 Ecuador. Ecuador. Ecuadorian. Ecuadorian. Egypt. 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 Egyptian. Egyptian. El Salvador. El Salvador. Salvadorian. Salvadorian. Ok, hasta ahí vamos a quedarnos porque no más, no los quiero cansar. Let's go back to the class, to the slides. I mean. Okay. Now, we have some famous people here. Ya conocen estas personas que están, okay. You see these people over here? Thalia, Charlize Theron, Hideo Nomo, Celine Dion, Tiger Woods. Tiger Woods. ¿Sí los conocen? ¿Algunos? Yes. Okay. So you already know where is Thalia from? She's from Mexico. Thalia's from Mexico. She's from Mexico. So her nationality is Mexican. Okay. What about Charlize Theron? Sweden? No. Or Ireland? Ireland, no. It's South Africa? South Africa. She's from South Africa. She's from South Africa. Oh, okay. South Africa. Okay. Oh, okay, let's see. Okay. Where is Hideo Nomo from? Korean. China. China? No, he isn't. Japan. Yes, he is. He's from Japan. He's, so he's Japanese. He's Japanese. That is his nationality. Japan, Japanese. And where is Celine Dion from? From Canada. Canada. So she is? Canadian. 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 And where is Tiger Woods from? The US. The US, all right? So he's American. Okay, ahora viene la actividad que vamos a hacer en grupo. We're gonna take famous people y también puede meter otras personas que usted sepa de dónde es. Por ejemplo, Mark Anthony, Leonel Messi, who else? Gente famosa que usted conozca que sepa de dónde es, right? Mágico González. Ok. Y vamos a hacer una pregunta con un país que no le corresponde a esta persona. Ok. Ok. Right. Por ejemplo, podríamos decir, va, aquí tenemos a Celine Dion. Y Celine Dion from England. Usted va a responder no, con... she's not. No, she's not. No, she's not. Y otro viene y dice, is she from Brazil? No, no, no she's not. Not. She's not. La dinámica es que practiquemos con los nombres de los países. Ya todo el mundo sabe que Celine Dion, she's Canadian o she's from Canada. Eso ya lo sabemos. Lo que queremos practicar es la pronunciación de los países. ¿Ok? Ok. Ok. Eso es lo que queremos. A la segunda, tercera vez que uno pregunta ya puede decir el país correcto. ¿Ok? Oh, no. ¿Is she from Canada? Yes, she is. O sea, cambiamos a otra persona. ¿Ok? Otro compañero comienza a hacer sus preguntas. Understand the activity? Yes. Yep. Yes, okay. Okay. Vamos a crear los grupos. Hi. Teacher. Your microphone is off, teacher. Okay. Okay. Teacher. Open. Sí, dígame. ¿Cómo se dice puertorriqueño? Puerto Rican. Puerto Rican. Puerto Rican. Okay, open your cameras, please. Ahí estamos, eso, muy bien. Ready, ready. Ahí estamos, école, vamos. A la cuenta de 1, 2. Ahí pues, ahí estamos, ok, ready. Ahí está. Permítame, vamos a hacer otra. Ahí está. Ok, los que no abrieron, abran ahora su cámara de nuevo. Open your camera, please. Oh, ahí estamos. All right. Here we go. Okay. Let's continue with our class. Thank you. Luego vamos con otras más adelante vamos a tomar otra vez. Okay. Let's talk about numbers. Give me a No le escuchamos, teacher. Teacher, we cannot hear you. No se le escucha, teacher. Lo va a entrar al chat. Sorry, lo estaba grabando. Ok, thank you. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Okay. What are we going to use the numbers for? In this activity, we are going to use the numbers to say our age. Okay, para decir nuestra edad o preguntar por la edad de otra persona. ¿Verdad? Ya sabemos que la pregunta es, how old are you? ¿Ah? Y usted va a usar el verb be para decir su edad. ¿Ah? Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿verdad? Sí, Verónica Cecilia me pregunta, how old are you, teacher? Yo le voy a decir, I'm 54. Pregúntame. How old are you, teacher? I'm 54. All right. Digo am. Ya, am. Con el verb be. No voy a usar el have. La confusión se da porque en español nosotros decimos yo tengo. Mi niño, mi hijo tiene, mi hija tiene, mi hermano tiene, mi mamá tiene, ¿verdad? Pero eso es español. Ese es otro rollo. En inglés voy a usar el verb be. Voy a decir am. ¿Ok? Am. O en el caso de una tercera persona que Giovanni me ve a mi hermana, ¿verdad? Y la ve bonita y me dice, how old is your sister? Y yo le digo, she's 25. Uso el verb be, ¿de acuerdo? Ok, teacher. ¿Sí? Muy bien. Si me preguntan a mí, yo digo am or I am. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante que sepamos los números, ¿verdad? Si alguien llegó hasta los 103 años, excelente, vamos a dar ese número, ¿verdad? Si no, pues ahí están los demás. ¿Ok? Ahora bien, in exercise B, we have a difference about intonation, okay, or stress. ¿Qué es el stress? Ah, no, no es ese el que me duele el cuello, me duele los ojos, no, no es eso. Stress en inglés se refiere a la fuerza de voz en una sílaba específica en una palabra en inglés, similar al acento, como decía Henry, ¿verdad? Pero en inglés no existe acento, ¿verdad? Similar. Entonces, it's stress. It's stress, ¿ok? El stress, esa es la fuerza de voz en una sílaba. Muy bien. Veamos, vamos a ver algo de los teams. Voy a duplicar una. Quiero explicarles eso. Vamos a hablar de los teams. Versus tense. Como quien dice, se llaman teens porque son las edades de los adolescentes, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, ¿ok? Entonces tengo 13. 13, okay. Y más adelante tengo la decena. Cuando yo digo tens, me estoy refiriendo a las decenas. ¿Ok? Voy a escribir. Oiga, risa. Qué felicidad, ¿verdad? Mire, ahora veamos. 13. 13. 13. La fuerza de voz va a ir en tin. Tin, 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 tin. Ahí en todos los tin, la fuerza de voz va a ir en esta sílaba, en la última sílaba. Ajá, ahí. Esa es la diferencia cuando estemos hablando de los tins y las decenas. Por lo contrario, en las tens, la fuerza de voz va a ir en la primera sílaba. O sea, el stress va en la primera. 30. Ajá, 30. 40. 60. 70. 60. 70. 80. Ah, 70. 70. Okay. 80. 90. 90. Mire, esa es la diferencia que tengo que establecer en la cuestión de pronunciación. Más que todo, cuando alguien me pregunta la edad, digamos a un adolescente que tiene 19 años y usted le pregunta a Gilma, how old are you? Y le dice la chica, I'm 90. Y se está viendo que le dice 90 y la cipota apenas acaba de sacar DUI. Es la cuestión de la pronunciación. Eso, y eso tenemos que tenerlo bien, nosotros bien, o sea, bien sabedores de eso. Okay, so we're gonna practice, okay? 13, 30, 14, 40, 40. Listen, escúcheme primero, okay? Me escucha, listen to my gringo accent, okay? Okay, good. Vamos a ver, mire, 13, 30, 13. 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. ¿Ok? Fuerza de voz aquí al final, fuerza de voz aquí al principio. Ok. Ok, good. Yo a Brenda la veo bien cipota. Te voy a preguntar. How old are you, Brenda? Ay, no sé cómo se dice 22. 22. Ya ve que está bien dicho. No está en los teens, pero está cipota. I'm 22 y me usó el verbo correcto. Me dijo I'm 22. Very good. Okay. Eso quiere decir que sí están en clase. Están en clase. Sí, sí le escucho. Excelente. Eso sí, le escucho. Poniendo atención. Okay, very good. So, questions about this? ¿Preguntas sobre esto? ¿Les ha quedado claro? Yes. Yes, teacher. Good. Okay, now we're gonna work on another activity. Va a ser parecida a la de los países. Okay? This is similar to the activity when we practice the countries. Now we are going to practice with numbers. ¿Cómo va a hacer eso, teacher? Aquí lo mismo, vamos a hablar de la Thalia. ¿Quién es más? ¿No hay más? De Mike Tyson. ¿No sería más fácil que nos preguntáramos como de mamá, papá, como qué más? Ah, pues pueden hacerlo con su familia. Me parece. Yo le pregunto así, un ejemplo, ¿verdad? Le diría a Nelson, how old is your mother? She is 66. Excelente, very good. Excelente idea. Hagamos eso. Entonces preguntémonos sobre nuestros familiares. Pregúntense su edad. Pregunten sobre su brother, sister, mother, father, boyfriend, girlfriend, ex-girlfriend, ex-boyfriend, future boyfriend. No, ya estuvo, ya. Ya mucho relajo. Ya mucho relajo. Okay. Let's practice. Le recuerdo que el lunes no hay clase, ¿ok? El lunes es 1 de mayo. Así que van a tener un fin de semana largo. Teacher, ¿y la clase no se corre o simplemente no va a haber clase? Correctamente. No se corre por el viernes, ¿no? Correcto, así es. La vamos a correr para el viernes. De igual manera, el 10 de mayo, que es asueto, también vamos a dar clase viernes. Ok. Para completar las 16 jornadas. Y las evaluaciones siempre se mandarían jueves, no importa que recibamos esta semana clase viernes. Yo creo que evaluarían hasta viernes. Porque si hay ese jueves, es asueto, no sé. Pregúntenle a Flor, porque ella es la que maneja los tiempos. ¿Sí? Sí, solo para semanas en las que se corra por falta de una clase, sí la va a revisar viernes temprano. Pero cuando la semana se corra normal, la va a revisar jueves. Ok, muy bien. Estamos enterados entonces, gracias. Muy bien, ok. So, ¿cómo les fue con las edades? Con los números. Yeah. Good, teacher. Good. Muy bien. And any pronunciations. Pronunciation. Ok, recuerden que el 20, a veces queremos decir 20, ¿verdad? Es 20. O 30. Okay. Con las decenas. Con las decenas a veces tenemos problemas, ¿ok? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Ok? Así que si tiene 35, 35. Siempre me costó esto. El 13 y los 30 por la pronunciación TH del inicio. Correcto, pero ahora ya la entiendes. El TH... Hola. Ok. La teacher sería 30. Perfecto. Escuchen a Reina. Otra vez, Reina. 30, correcto. 30. Muy bien. Bueno, estudiante me salió esta Reina también. La estudiante las hipotas. Ok, let's continue. I have another conversation. Y aquí, mire, habla de familiares y habla de edades. Let's see, dice, I'm going to record the conversation. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, questions? Teacher, y donde dice, en la primera pregunta, how's that? No. Who's that? ¿Quién es él o quién es ella? El that para nosotros sería quién es ese o quién es esa. Suena despectivo, pero en español. Por eso lo quería preguntar. En inglés eso es correcto. Presentar, por ejemplo, usted presenta a un amigo con otro, dice, this is my friend James, this is my friend Mario. Usa el this, ¿verdad? Este es mi amigo. Oh, correcto, sí, y es correcto en inglés, ahí no hay problema. Ahí vamos a usar esos demonstrativos. El that, entonces lo tomamos como esa. Sí, como él. O este. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Y solo ese significado tiene? No, Bueno, ahí sería, podríamos interpretar a quién es él o quién es ella, aunque no diga who's she. Ajá, o he. Who's that? Okay. Muy bien. Teacher. Hello. What is Beth? Beth es. Le dice Emma. Te apuesto a que. Ajá. Apuesto a que es buena persona o es chévere, ¿verdad? Es nice. Apuesto a que él es. Very smart. Smart. Ah, muy inteligente. Smart es un sinónimo de intelligent. Ah, o sea, muy inteligente. Sí, correcto. Hey, my friends, before we go. Bueno, cuando regresamos a la selfie. Ya. 20:45. Okay. Now, I want you to practice. ¿No hay más preguntas? No more questions? ¿Cómo era la pronunciación de la primera pregunta de Emma? Who's that? Who's that? Who's that? Who's? J-U. No. J-U-Z. Who's? Who's? Who's that? Who's that? Ok. Gracias. All right. Okay, let's practice the conversation. Vayan preparándose a la foto. Como dicen los pingüinos de Madagascar. Bonitos y gorditos. Muy bien, muy bien. Vamos, Reina, abra su cámara. Ahí está. El que no quería abrir la cámara, Reina. Tatiana, hello, Tatiana. De cansadita, Tatiana. Tatiana Emilia. Okay. Open your cameras, Brenda. Vamos a unas dos capturas más y luego continuamos. Ready? Quitar esto. Espérame más hipote. Ok. Y vamos. ¿Listos? Vamos con otra. Ay. Ok, ahora sí. Va a ser la última, the last one. Ya viene el weekend, ¿verdad? Ya viene el weekend. Ok, está bien, Mónica, ya no hay problema, ya pasó. No problem. Ahora continuemos. Veamos acá. Luego vamos a hacer una breve introducción porque ya casi no nos queda tiempo. Veamos, dice WH question with B. Dice, what's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Ahora discutamos. Primero veamos que cuáles son las WH questions. Son las mismas information questions. O sea que estoy requiriendo información. Veamos, por acá tenemos algo. ¿Cuáles tenemos? Veamos, ahí tenemos what, where, who, how old. Hemos agregado a why, when, que son otras. Hay un par más, ¿verdad? What, recuerde que es para preguntar qué o cuál, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pregunto a usted, what's your name? ¿Ya? What's your favorite singer? Oh, perdón, what's your favorite movie? Okay. I use el what. Okay, where lo voy a usar para lugares. Where are you from? Aquí en el caso de dónde eres. How are you today? Esa pregunta es la hago a veces yo, ¿verdad? How are you today? ¿Cómo estás en este día? ¿Cómo estás este día? How are you today? Who's that? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Miren, para personas. Uso el who para personas. ¿Ok? El El how old va a ser para preguntar por edades. How old are you? How old is she? How old is he? How old are your parents? ¿Qué edad tienen tus papás? ¿Verdad? What's he like? ¿Qué significará acá esto de what's he like? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? O sea que like no solamente es verbo. Like es preposición también. ¿Verdad? O sea que acá abajo le he escrito yo, miren. Like como verbo es gustar y like como preposición es como. Por eso digo, what's he like? ¿Cómo es él? ¿Ah? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Ah? Ya la pueden, va. Ay, ustedes bien atentos, va. Vamos a quedarnos ahí con la canción. Time's up. Time's up. Okay. Very good. I'm going to call the attendance, okay? Recuerden, lunes no tenemos clase. Okay. Lunes no hay clase. Les van a hacer un aviso oficial de la academia. Creo que Flor les va a avisar. Teacher, tengo una duda. Mandaron un mensaje diciendo de que había que llenar otra vez el formulario. ¿Sí? ¿Se tiene que volver a llenar igual como el anterior o para el siguiente? Para este módulo que viene. Es para el siguiente módulo. Va, para el que le sigue de este. La misma información que le piden, me imagino. Okay. Sí. Okay. Gracias. Ok. Muy bien. Adriana. Present. Thank you. Axel. Present. Brenda. Present. David. Present, teacher. Elba Marisela. Present, teacher. Elba Isabel. Present. Thank you. Genaro. Present. Giovanni. Present, teacher. Thank you. Hilma. Henry Alexander. Present, teacher. Johanna Yasmin. Novin. José Rodrigo. Sí estaba, ¿verdad? José Rodrigo lo vi por ahí. Catherine Marisol. Catherine. Ya no vino Catherine. Kenia. Tampoco. María del Carmen. Thank you. Mónica Elizabeth. Present. Mónica Gabriela. Present, teacher. Nelson Vladimir. Present, teacher. Reina Elizabeth, ya la vi. Tatiana, también la vi. Verónica Cecilia. Present, teacher. Thank you. Verónica Tatiana. I'm here, teacher. Walter. Present, teacher. Y Yulisa. Present. Thank you. ¿Alguien se ha reportado al chat? No. Nadie. Ok, muy bien. Ok, my friends. Have a nice weekend. And see you on Tuesday. Good night. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, everybody. Have a good